Hi Alexis. Good evening. Good evening. Adriana, bienvenida. Good evening. Hello, teacher. Hello. Ana Laura también, good evening, bienvenida. Hello, Diana. Good evening. Hello, teacher. Hello. Good evening. Karen Stephanie, también bienvenida. Good evening. Hello, teacher. Hello. Claudia Rebeca, good evening. Good evening, teacher. Hello. Delmi Guzmán, también bienvenida. Good evening. Good evening, teacher. Hello. Vamos a ver. Claudia Lisette, good evening. Good evening, teacher. Hello. Jennifer, bienvenida también. Welcome. Good evening, teacher. Hello. Carlos Lemos, bienvenido también. Good evening, teacher. Hello, Cindy, bienvenida también. Hello, teacher, good evening. Hello, good evening. Hello, Alba, bienvenida. Good evening, teacher. Hello, good evening. Juan Oseguera, bienvenido también. Katia Lisbeth, bienvenida también, welcome. Hello, teacher. Alejandra, bienvenida también. Hello, teacher. Carlos González, good evening. Good evening, teacher. Carla Vanessa, bienvenida también. Gracias, teacher, good evening. Hello, good evening. Luis Enríquez, bienvenido también, welcome. Hello. Carlos Rubén, bienvenido. Thank you, teacher. Hello. Luz Marina, también por ahí está, bienvenida.
Brenda Suhey, bienvenida también. Buenas noches. Hello. Ok, people, excellent. Bienvenidos nuevamente a todos y a todas a esta penúltima clase. El día de ahora vamos a finalizar ya con la sección número 5. Vamos a ver ahí un par de cositas que nos hacen falta, que creo que ya los manejamos, ¿verdad? Pero hay que afinar cuestiones de pronunciación. Y también vamos a tener chance de practicar ahí con un par de conversaciones más, ¿ok? Así que vamos a ver, primero vamos a hacer una pequeña práctica de las abilities que estuvimos viendo el día de ayer y de las oraciones que estuvimos haciendo el día de ayer, ¿ok? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pensar en dos oraciones. Primero vamos a pensar en una oración sobre algo que nosotros podemos hacer. Ups, perdón. De una habilidad que nosotros tengamos o algo que podemos hacer. Y, good evening, teacher. Hello. Y la segunda oración va a ser de algo que un familiar puede hacer. ¿Ok? Le voy a escribir un ejemplo acá en el chat para que vean cómo lo vamos a hacer. ¿Ok? Vamos a hacer dos estructuras. La primera va a ser su habilidad. Por ejemplo, vamos a ponerle I can dance, ok, en mi caso. Y luego la de un familiar, ok. Vamos a ponerle My father can't speak English, ok. Entonces, usted puede hacer dos oraciones independientes o las puede unir utilizando la palabra y, pero en inglés, que sería and. ¿Ok? Esa sería la palabra que puede también utilizar para hacer una sola estructura, ¿verdad? En todo caso, si usted utiliza and, quedaría la oración de la siguiente manera, ¿ok? En ese caso, estoy utilizando mi habilidad y la de un familiar, ¿verdad? Entonces sería, I can dance and my father can speak English, ¿ok? Entonces, ese sería mi ejemplo. Entonces, basándose en ese ejemplo, veamos una habilidad que usted tenga y otra habilidad que tenga un familiar, ¿ok? Podemos hacerlos dos oraciones separadas o podemos hacer una sola estructura utilizando and, ¿ok? Para que podamos unir las dos oraciones. Así que ahí tiene un par de opciones para que escriba sus dos oraciones, nada más para ver si nos acordamos, ¿verdad? De la pronunciación y de las habilidades que estuvimos usando el día de ayer. No es necesario que utilice la del día de ayer, puede utilizar otras si usted quiere, ¿ok? Si sabe las habilidades, puede utilizar otras sin ningún problema, ¿all right? Así que un par de segunditos para que escriba sus dos oraciones. Recuerde, la primera tiene que ser sobre una habilidad que usted posee o algo que usted puede hacer, y la otra sería de un familiar, ¿ok? Lo que el familiar puede o no puede hacer, ¿ok? Empezamos, vamos a ver. Empezamos con Jennifer. Vamos a ver, Jennifer, ¿me puede dar su ejemplo, please? I can play basketball. Uh-huh. And my mother can cook. Excellent, ok. And my mother can cook. Nice. Vamos a ver. Carlos Lemos, ¿me da su ejemplo, please? I can't dancing and my mother can sing. And my mother can sing, ¿ok? En el caso de la suya sería I can dance. Uh-huh. Ahí hasta el S, ¿ok? Dance. Uh-huh. Dance, de ahí todo nice. Excellent. Vamos a ver. Adriana Michelle, tell me your example, please. I can drive a car and my sister can paint pictures. Can paint pictures. Okay, excellent. Thank you so much. Thank you. Vamos a ver, Anthony, tell me your example, please. My father, bueno, primero mío. Mm-hmm. I can program in C sharp. My dad can teach chemistry. Ah, chemistry. Uh-huh. Chemistry. Excellent. Chemistry. Uh-huh. Thank you so much. Vamos a ver, Carlos González.
I can bake a cake. Ah, interesting. And my brother can dance. Okay, and your brother can dance. Nice, excellent. Vamos a ver, Claudia Rebeca. Tell me your examples, please. I can play chess and my brother can play soccer. Okay, nice. I can play chess, ¿verdad? Chess, chess, excellent. Porque cheese sería queso. Entonces, para el deporte, o mejor dicho, para el juego de mesa, sería play chess. Excellent. Vamos a ver, Brenda Suhey, tell me your example, please. I can dance bachata music, but my brother can dance tango. Ah, okay. Excellent. Nice. Thank you. Vamos a ver, Gladys. Dígame su ejemplo, please, Gladys. I can go swimming and my husband can fix car. Okay, fix a car. Excellent. Vamos a ver. Delmi Guzmán, tell me your example, please. I can play soccer and my father can design a web page. Okay, design a web page. Excellent. Thank you so much. Claudia Beatriz, tell me your example, please. I can play soccer. My sister can drive a car. And my sister can drive a car. Okay, nice. Vamos a ver, Alexis, tell me your examples, please. I can play basketball and my sister can play the violin. Eh, nice. Okay, she can play the violin. Excellent. Y terminamos con Alba. Vamos a ver, Alba. I can sing. My husband can running every day. My husband can? Running. De correr. Running every day. Ah, okay. Ahí sería can run. Run. Okay. Run. He can run. Every day. Every day. Okay. Perfect. Thank you so much. Okay. Nice. Okay. Sé que hace falta un par por ahí. A los que hacen falta les voy a preguntar lo siguiente. Okay. No me he olvidado de ustedes. Don't worry. Acá es nada más para que vean, ¿verdad? Las diferentes abilities que estuvimos viendo el día de ayer, ¿ok? Vamos a ver si nos acordamos de la pronunciación. Así que le voy a pedir a, voy a empezar con Diana, que me ayude a leer, por favor, los que escribimos en Musical and Artistic. Vamos a ver si nos acordamos de la pronunciación. Musical and Artistic. Tell good jokes. Play the violin. Paint pictures. Sing English songs and write poems. Excellent. Thank you so much, Diana. Vamos a ver, athletic. Athletic. Tenemos actividades que son athletic. Vamos a preguntarle a Cindy. Vamos a ver, Cindy. Me ayuda, por favor, a leerlos. Athletic. Athletic, ride a horse, surf, do gymnastic, go hiking, and play soccer. Okay, excellent. Acá tenemos hiking, go hiking, excellent. Y vamos con technical or mechanical, vamos a ver, technical or mechanical. Vamos con Claudia Lisette, vamos a ver Claudia, me ayuda por favor con technical or mechanical. Fix a motorcycle, fix a car, design a web page, teach a map, know Mac, program computer, build a house. Build a house, excellent. Build a house. Build a house, nice. Vamos a ver, Ana Laura, me ayuda por favor con lo que teníamos en other. Other, bake a cake, play chess, speak English, drive a car. Excellent, thank you so much, okay. Entonces ahí teníamos también
las diferentes habilidades que vimos el día de ayer. Eso no significa que sean las únicas, ¿verdad? Sino que hay más y cada una de ellas tiene un verbo, ¿verdad? Es un punto muy importante que estuvimos observando el día de ayer de esta clase. Luego vimos cómo utilizar las oraciones afirmativas. Utilizamos can, ¿verdad? Acordémonos de la pronunciación, que sería can, que sería con la letra E, porque si lo decimos con la letra A, así como está escrito, si decimos can, en ese caso estamos diciendo lata, ¿ok? Como si es una lata de soda, por ejemplo, una lata de Coca-Cola, sería un a can of soda, ¿ok? Entonces son diferentes las pronunciaciones. Can sería la habilidad, ¿verdad? Algo que yo puedo hacer. Y can sería una lata, ¿ok? Así que es muy necesario que hagamos la diferencia y que digamos bien la habilidad, ¿verdad? Que en este caso sería can, ¿ok? Con la letra E. Aunque se escribe con A, se dice con la letra E, ¿ok? Can y can es lata, ¿ok? All right. Vimos las oraciones afirmativas. Hablamos de nuestras habilidades. Y luego hablamos de las habilidades de alguien más. Decíamos que cuando hablamos de las habilidades de alguien más, no utilizamos la S, ¿verdad? Porque eso únicamente lo utilizamos con el simple present cuando no llevamos can. Pero en este caso que le hemos puesto el can a la oración, no cambiamos nada y utilizamos dos verbos juntos en teoría, ¿ok? Son dos verbos juntitos, pero ellos tienen la posibilidad de estar juntos, ¿ok? No hay problema si ellos dos están juntos, ya que es parte de la estructura. All right. Entonces nos quedamos ayer con la parte afirmativa. Hoy vamos a ver la parte negativa y vamos a ver las preguntas. ¿Ok? Así que antes de pasar a la parte negativa, es muy importante que practiquemos esto, ya que lo vamos a tener dentro de la conversación que vamos a practicar en un ratito. ¿Ok? Veamos. La manera afirmativa era can, ¿verdad? Con E. Can. Ahora, la negativa, si se fija primero, tiene un apóstrofe y luego tenemos una letra T, ¿ok? Ahora, ¿cómo hacemos ver la diferencia entre el afirmativo y el negativo? Punto número uno, la letra E tenemos que hacerla más larga, ¿ok? Un poquito más larga y aparte de eso, tenemos que enfatizar bastante la letra T al final, ¿ok? Entonces, pasamos de decir can, que sería yo puedo, o a decir can't. Can't, ¿ok? Un poquito más largo y enfatizamos la letra T al final. Ahora, ¿por qué es importante? Si no enfatizamos la T, estamos diciendo que podemos hacer algo, ¿all right? Entonces, por ejemplo, si usted no puede manejar y no enfatiza la T, la persona va a pensar que usted puede manejar, ¿ok? Entonces, es muy importante que enfaticemos la letra T, ¿ok? Can, afirmativo. Can't, ¿ok? Negativo. Entonces hay que enfatizar la letra T y yo sé que cuesta acostumbrarse un poquito a pronunciar la letra T al final, ¿verdad? Pero es cuestión de práctica. Entre más se dice, entre más se practica, más fácil es, ¿alright? Así que vamos a tener esas dos palabras ahí en la conversación que vamos a practicar ahorita en un minutito, ¿ok? Can y can't, ¿ok? Can't, ¿alright? Acá tengo la conversation. Se las voy a mandar ahorita a WhatsApp. Give me a second. Vamos a ver. Acá está. 8 p.m. All right. Ahí está. Ok. Entonces ahí tenemos la conversation. Y vamos a practicar ahorita. Ok. Lo voy a leer una vez. Vemos la parte de vocabulary. Lo vuelvo a leer la segunda vez. Y luego pasamos a los grupos pequeños. Empiezo. Oh, look. There's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no. I can't sing at all. But I can play the piano. Okay, so maybe we can enter the contest. Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow.
All right. Empezamos. Vamos a ver palabras nuevas o palabras que quieren que veamos la pronunciación. Contest. Excelente. Contest. Contest es un concurso. Maybe, teacher. Maybe. Maybe significa tal vez. Maybe. Maybe. Igual ahí al principio se dice como que fuese una letra E. ¿Ok? Maybe. 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 Significa tal vez. Excuse me, ¿qué significa? Maybe significa tal vez. Maybe. Por ejemplo, teacher, si le preguntan, do you have a boyfriend? Y no quiere decir sí o no, usted dice, ah, maybe. Tal vez, ¿ok? ¿Alguien me dijo teacher por ahí? Yo. Ajá. Dijo, I can't sing at all. Esa frase, ¿quiere saber qué significa? Ajá. El at all. La ajá. Pronunciación. Ah, at all. Excelente. Ajá. At all. Se puede decir at all, at all, o se puede decir at all, con la letra E, porque normalmente esas dos frases se dicen de una sola manera, o se dicen unidas, por así decirlo, ¿ok? Las dos palabras se dicen de una sola manera. Pero en este caso dice, no puedo cantar para nada. Eso significa at all en este caso, ¿ok? No puedo cantar para nada, ¿ok? I can't sing at all. O at all, que sería la otra manera, ¿verdad? At all. I can't sing at all. ¿Alguna otra? También a contest le podríamos poner, así como está hablando un talent contest, que sería un concurso de talento, también se le conoce como talent show, ¿ok? Como un show de talentos. Nada más que en este caso es una competencia y pues el ganador recibe dinero. En un talent show normalmente solo para mostrar su talento, no hay un ganador, ¿ok? Pero en este caso sí, porque es un concurso, ¿ok? Talent contest. ¿Ok? ¿Alguna otra palabra antes de seguir la segunda vez y luego practicamos? Enter. Enter, ok. I can't, bueno, aquí dice let's enter. Y lo tenemos nuevamente ahí, sería entrar. Hay que entrar, ok. Let's enter, vamos a entrar, ok. Es como que hay un concurso, ok, entremos. Entremos al concurso. No es que entrar así como una puerta, o sea, sí se puede, pero en ese caso es como, sí, vamos a concursar, ok. Let's enter. Y luego le dice, no, I can't enter a talent contest. What can I do? No puedo entrar a una competición de talento. ¿Qué puedo hacer? Y entonces ya el otro le dice, ah, you can sing really well. Puedes cantar bastante bien, ¿ok? Entonces ahí le empieza a dar ofertas o opciones del por qué inscribirse, ¿verdad? Acá dice, let's enter. Inscribámonos o entremos al concurso. All right. Entonces voy a leerlo una vez más y luego lo practicamos en el grupo. Dígame. Excuse me, y will es, dice, I can sing really well. Really well. Ajá, muy well. Bien. Puedes cantar muy bien. Como cuando le pregunto how are you o le pregunto a alguien cómo estás. How are you? Usted puede decir I'm fine, ok. O puede decir, I am really well. Estoy bastante bien. Okay? I am really well. También es una respuesta aceptada. No problem. All right. Entonces, vamos a ver. Voy a leerlo una vez más. Oh, look. There's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no.
I can't sing at all, but I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. All right, vamos entonces a los grupos pequeños. Recuerde que una persona es la letra A, luego otra persona la letra B, y luego se intercambian los roles, ¿ok? Así que vamos a aprovechar un par de minutitos para practicar y luego regresamos acá al grupo principal, ¿all right? Así que aquí vamos en 3, 2, 1, vamos. Entonces, ¿quién quiere iniciar? ¿Puedo iniciar yo? ¿Con alguien más? Si quiere, conmigo. Ok. ¿Papá? ¿Quiere ser A o B? Cualquiera. Ah, ok. Entonces, voy a iniciar con el A. Dale. Hello. There's a singer all, but I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. Mm-hmm. Excellent, nice. Vamos a ver quiénes siguen ahora. Empiezo yo, empiezas. Empiezas. Okay. Solo busco la imagen. Okay. Oh, look. There's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can enter a talent contest. What can I do? The contest. Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. Nice. Vamos a ver, ¿quién ahora sigue? Al revés. Uh-huh. Y sería el A y Gladys el B. Va, está bien. Oh, look, there's a talent contest. I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no, I can't sing at all, but I can play the piano. So maybe we can enter the concert. Sure. Creo que así se pronuncia. Mm-hmm. Sure. Sure. Why not? Okay. Why not? Why not? Mm-hmm. Okay, let's practice tomorrow. Excellent. Okay, chicos y chicas, vamos a regresar al grupo principal. O ya no han terminado. Bien, sí, ¿verdad? Bueno, okay. Parecía la otra pareja. Tenía que pasar. El contrario, ¿verdad? El contrario, sí. Ajá. Sí, pero por cuestiones de tiempo vamos a quedar hasta ahí, ¿ok? Ok. Thank you so much. Vamos a regresar al grupo principal. Ok. All right. Excellent. Nice. Vamos a ver. All right. Entonces, vamos a ver. Ya practicamos por ahí la parte negativa, ¿ok? Para que vean que la parte negativa a cierto punto es bastante similar a la afirmativa, ¿verdad? Pero
Es muy importante que nos enfoquemos en la pronunciación, así que eso es lo que vamos a ver ahorita. De hecho, hay dos maneras en las que podemos escribir oraciones negativas, ¿ok? La primera va a ser la siguiente. Vamos a utilizar can't, ¿ok? No hay manera en que podamos separar can't en este caso. No es como el, por ejemplo, el he is o el isn't, por ejemplo, ¿ok? No es como el isn't que lo podíamos separar y podíamos tener is not, ¿verdad? En este caso, can't no lo podemos separar, pero hay otra estructura que podemos utilizar, ¿ok? De momento, esa es la que vamos a ver primero. I can't play soccer. Y obviamente ahí puede poner cualquier habilidad que usted no posea. Otra opción que tenemos para esto, si no queremos decir y no queremos complicarnos un poco con la pronunciación de can't, sería utilizar cannot, ¿ok? Cannot, que se escribe can y not juntito, ¿ok? Así se escribe correctamente. Y acá tenemos la pronunciación, que sería cannot, ¿ok? Cannot. Entonces, eso nos ayuda un poco a minimizar la similitud que tiene can y can't. Porque ya se fijaron, ¿verdad? Que cuesta un poquito hacer la diferencia entre el afirmativo y el negativo. Sin embargo, acá tenemos esta otra opción para poder hacer las oraciones correctamente, ¿ok? Decir cannot, ¿ok? Cannot. Entonces, ahora quiero que escriba tres oraciones de habilidades que usted no tiene, ¿ok? Rapidito, tres habilidades que usted no posee. Por ejemplo, en mi caso, I cannot speak Chinese, I cannot ride a horse, y I cannot go skiing, ¿ok? Esas serían las tres habilidades que yo no tengo. Así que se las voy a mostrar nuevamente, las habilidades de arribita, para que veamos y nos acordemos de algunas de ellas. Y así veamos las que no podemos hacer, ¿ok? Por ahí las tenemos. Solo para que se acuerde rapidito. Y les muestro nuevamente la estructura. ¿Ok? Que sería cannot. All right. Cannot. O can't. ¿Ok? Nada más que para can't es necesario que enfaticemos la T y que hagamos el can't un poquito más largo. ¿Ok? De lo contrario, vamos a decir que podemos hacer esas actividades. Right. Y no las podemos, o no tenemos la habilidad aún. Probablemente la podemos aprender, pero eso es lo que estamos practicando. All right. Empezamos entonces. Vamos a ver. Vamos a empezar con Katia Lisbeth. Vamos a ver, Katia. ¿Me puede decir ese ejemplo, please? I can't drive a car. Uh-huh. I can't fix a motorcycle. And I can sing. Okay, perfect. Okay, nice. Veo que está enfatizando bastante bien la T. Y eso está correcto. Nice. Vamos a ver, César Montano. Tell me your examples, please. I can't fly. Uh-huh. I can't ride a motorcycle, and I can't play the piano. Okay, and I can't play the piano. Excellent. Vamos con Carlos Rubén. Tell me your three examples, please. Okay, I can't ride a horse. Mm-hmm. I can't surf. I cannot play the violin. Okay, perfect. Excellent. Y estamos utilizando cannot, ¿verdad? Que también es aceptable. Vamos a ver, Andrea Galvez, dígame sus ejemplos, please. I cannot fix a motorcycle. I cannot surf. And I can't build a house. Excellent, okay. Nice pronunciation. Vamos a ver, Alejandra, tell me your examples, please. I cannot tell good jokes. Mm-hmm. I cannot ride a horse, and I cannot fix a car. Okay, excellent. Thank you so much. Vamos a ver. Adriana Michelle. Mm-hmm. Tell me your examples, please. I can't play the violin. Uh-huh. I cannot fix a car.
I can surf. Okay, perfect. Good job, okay? Good job. Ahora, ahí ya tenemos los ejemplos facilitos utilizando yo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hacemos con una tercera persona o con cualquier otro sujeto? Vamos a hacer un par de ejemplos con my mother. Y vamos a poner we, ¿ok? Nosotros como clase, ¿ok? Vamos a tratar de pensar en algunos ejemplos. Primero, piensa en algo que su mamá no puede hacer, ¿ok? Y segundo, tratemos de pensar en algo que nosotros como clase no podemos hacer, ¿ok? Así que piensa en esas dos oraciones. Y ahorita les explico cómo, o por lo menos piensa en la habilidad que no podemos hacer, ¿verdad? Porque la estructura, pues, es simplemente similar, ¿ok? Podemos decir can't y luego ponemos acá la habilidad que no podemos hacer, o en ese caso que su mamá no puede hacer. Y también va a pasar con nosotros, ¿ok? Independientemente sea tercera persona o utilice plurales, ahí no hay problema, ¿ok? Siempre va a ser la misma estructura. Y si no quiere decir can't, puede decir cannot, ¿ok? Y también es correcto y es aceptado, ¿all right? Empezamos entonces. My mother can't y la segunda va a ser we can't. Vamos a ver si logramos encontrar algo que no podamos hacer todos acá. ¿Ok? Vamos a ver. Empiezo con Dennis Rodríguez. Vamos a ver, Dennis. ¿Me puede ayudar con my mother? My mother cannot speak English. Okay, my mother cannot speak English. Excellent, okay. Vamos a ver ahora con la de we. Vamos a preguntarle a... Oh, dígame. We can't surf. Okay, we can't surf. Sí, creo que aquí nadie puede. Okay, a no ser que alguien vive en la playa, ¿verdad? Creo que ahí sí se le facilita. Vamos a ver. Carlos Lemos. Dígame un ejemplo con my mother can't. Y luego con we. My mother can't ride a motorcycle. We can sing rap. Oh, yeah, that's true. We can't sing rap, okay? Rap songs in English, especially, okay? Rap songs in English. Vamos a ver. Le vamos a preguntar a Diana. ¿Pueden ser los dos ejemplos o solamente uno? Los dos. Uh-huh. My mother can't play soccer, and we can't play basketball in the park. We can't play basketball in the park. Excellent. Vamos a ver, Carla Vanessa. ¿Mismos ejemplos? My mother can't ride a horse. We can't play hockey. Okay, we can't play hockey. Yeah, that's true. Okay, we can't play hockey. Okay, así que para que vea, ¿verdad? Sea independientemente el sujeto que sea, la estructura siempre va a ser la misma, tanto en afirmativo como en negativo. Y en afirmativo, ¿verdad? Vimos que no podemos utilizar la S en ningún lado, ya que en este caso, el can nos está ayudando a que nos evitemos esa parte. All right? Así que, good job. Un pequeño detalle nada más. En la plataforma, cannot es aceptable en inglés, ¿ok? Pero en la plataforma, el usar cannot no se lo va a tirar como correcto, ¿ok? En la plataforma, para el ejercicio que nos hace falta, obligatoriamente tenemos que utilizar can't, ¿ok? Así con el apóstrofe y con la T. Así que probablemente si usted está intentando hacer el ejercicio y no se lo da como correcto, probablemente sea el apóstrofe el que esté fallando. ¿Ok? ¿De cuál ejercicio estoy hablando? Sería del 5.9. ¿Ok? En el 5.9 tenemos que fijarnos en los dibujitos, ¿ok? Y ver si la persona puede o no puede hacer la actividad que está en la imagen, ¿ok? Por ejemplo, acá tenemos una chica que está dibujando y ¿será que puede o no puede dibujar? ¿Verdad? Vemos que nos está quedando muy similar. Dibujo igual que yo, así con rayitas y círculos, ¿ok? Entonces, I can't draw, ¿verdad? En su caso, lo único que va a poner es solo can o can't, ¿ok? No tiene que escribir la oración completa. Por ejemplo, acá dice actuar, ¿ok? Actuar. En este caso, vemos que pues, la gente está bien interesada y todo, ¿verdad? Entonces, puede ser que sea afirmativo, ¿ok? Luego vemos acá la chica que trata de cantar, ¿ok?
pero vemos que el otro chico está como que, híjole, va, como que mejor no. Entonces en ese caso vemos que no puede hacerlo. Por lo tanto, acá solo tenemos que escribir ya sea can o can't, ¿ok? No tenemos que escribir la oración completa, ¿all right? Y así hacemos con todos los demás, ¿ok? Hasta que terminemos las 8 oraciones, ¿ok? Nos fijamos en imagen y vemos si la persona puede o no puede hacer la actividad que está en la imagen, ¿all right? Así que así de fácil. Y ayer estuvimos hablando también de la sección 5.14, ¿verdad? Que era una parte de lectura comprensiva. Aquí de hecho no hay más, o sea, no es necesario conocerla. Bueno, creo que no les mencioné esta parte, ¿verdad? Pero en esta sección no es necesario saber el can y el can't, ya que la mayoría que utiliza es simple present. Es nada más de identificar los datos, ¿ok? Por ejemplo, acá dice, de acuerdo al pequeño artículo que tenemos aquí, ¿cuál es el lugar del que está hablando? ¿Ok? Entonces, de acuerdo a cómo lo tenemos acá, lo seleccionamos, ¿verdad? Basándonos en el mismo artículo, ¿cuál es la distancia? ¿Ok? Y ¿cuáles son los winning times? Entonces, toda esa información la vamos a tener ahí en el artículo, ¿ok? Tenemos, creo que son 3 artículos, sí, tenemos 3 artículos, y solamente es de identificar la información que está en inglés, ¿ok? Es muy, muy simple. All right. Ya con eso pues damos por finalizada la plataforma. Nada más nos quedan las preguntas con Ken, pero eso creo que no está evaluado, hasta donde recuerdo, creo que no está evaluado acá en la plataforma, ¿ok? Ya lo vamos a practicar, nada más quiero repasar la plataforma por si hubo algún detalle, algún problema o algo, lo podemos ver ahorita, ¿ok? Podemos ver el examen final. Y de lo contrario, pues, si ya lo hizo, pues nada más ahí nos puede ayudar tal vez con algunos tips, ¿verdad? Sin embargo, eso es lo que voy a tratar de hacer yo ahorita. Primero tenemos el listening. Ayer se acuerda que vimos esta parte, ¿verdad? Tenemos que escribir el número correspondiente a la descripción que nos están dando. Ayer les decía que, por ejemplo, la casita número 4 es la primera casa que se describió en el audio. Así que solo tenemos que escribir 1, ¿ok? Así en letras. Y luego la segunda casa que se describe, tenemos que identificarla de acuerdo a la descripción, ¿verdad? Y le ponemos 2. Por ejemplo, si esta es, le ponemos número 2 en inglés, ¿ok? 2, ¿ok? Y así de simple, ¿verdad? Luego, en la sección B, dice que tenemos que completar la conversación utilizando some o any, ¿ok? Que de hecho, ya habíamos hecho uno similar anteriormente, ¿verdad? Aquí nada más tenemos que fijarnos si es contable o no contable para ver y también ver si es oración afirmativa o si es oración negativa o si es pregunta para saber que ponemos, si ponemos some o si ponemos any, ¿ok? Así que acá tenemos varias opciones o varias oraciones para complementarlas. Luego dice, por favor, seleccione, acá dice que solamente tiene que escoger si está correcto o incorrecto. Creo que las instrucciones están, están incorrectas, pero acá lo único que tiene que hacer es revisar la oración y ver si está escrita correctamente, ¿verdad? Entonces, si usted dice que está correcta, pues selecciona correcta. Y si dice no, teacher, creo que han puesto algo mal ahí, ¿verdad? Entonces lo pone como incorrecto. Entonces así vamos con todas, ¿verdad? Solo seleccionamos si está correcto o incorrecto. All right. Vemos también en la sección D. Dice que tiene que seleccionar el significado de cada WH word, ¿ok? Esas WH words ya las vimos. Entonces, por ejemplo, who, ¿a qué se refiere? Entonces, acá lo tenemos, ¿verdad? Usted nada más selecciona a qué se refiere who, where, ¿ok? Entonces, es prácticamente algo que ya vimos. Nada más es de identificar esas partes. Luego dice, tiene que escribir can o can't para complementar las oraciones. Acá lo importante es leer todo lo que tenemos en el numeral, ¿ok? Para poder entender si es afirmativo o negativo. Pero de igual manera, solo tenemos que escribir ya sea can o can't, ¿ok? No tenemos que respetar ni mayúscula ni punto al final, ya que eso únicamente se hace cuando es una oración completa. Pero en este caso, que solo nos falta el can y el can't, solo ponemos eso, ¿verdad? Por ejemplo, acá dice, un bebé puede o no puede manejar un carro, ¿ok? Entonces ahí ya nosotros pensamos, ¿verdad? Si de verdad puede o no puede, y escribimos la palabra correspondiente, ya sea can o can't.
Y finalmente tenemos acá unas preguntas, ¿ok? En las cuales tenemos que dar la estructura correcta. Recuerde la estructura que seguimos para... Permítame. Ahí está. Acordémonos muy bien de la estructura que tenemos que seguir a la hora de formular las preguntas, ¿verdad? Recuerde que en las preguntas no cambiamos el verbo y tenemos que fijarnos en el sujeto, ¿verdad? Para ver si es do o si es does. Luego tenemos respuestas cortas y luego tenemos una oración, ¿ok? Así que está bastante fácil, solo son preguntas de sí o no. Así que creo que está bastante fácil complementarnos, ¿ok? Nada más tenemos que fijarnos si es afirmativa o negativa también para seleccionar el complemento correcto. Y pues con eso damos por finalizada el examen y también el módulo 2, ¿ok? Así que excelente, espero que no vayan a tener mayor dificultad en esa parte. Recuerde que tenemos hasta ahora a la medianoche para complementar, para llegar por lo menos al 80%. Si usted puede hacerlo más arriba, mucho que mejor, ¿ok? Mañana en la mañana yo envío el consolidado ya de las notas y pues mañana nos quedamos para la última clase para seguir practicando nuestro speaking, ¿ok? Que creo que igual nos falta ahí practicar un par de cosas y mañana nos vamos a enfocar en eso. All right. Para finalizar, vamos con las preguntas con Ken, que fue lo único que no estaba evaluado en la plataforma, pero que también es importante conocerlo, ¿ok? Ahora, cuando la pregunta iniciaba con do, ¿cómo respondíamos a una pregunta de sí o no? ¿Quién se acuerda? Por ejemplo, si le decía, do you play soccer in the morning? Ajá. Yes, I do. Yes, I do. ¿O? ¿Y la negativa? No, I don't. ¿Verdad? Ahora, si yo le pregunto a usted, are you a teacher? I can't. No, I am not. No, I am not. Or yes, I am. ¿Verdad? En ese caso, las preguntas son con am, is, or are. Entonces, en ese caso, tiene que ver, digamos, como identificar con qué nos preguntan. Si nos preguntan con do, respondo con do, ¿verdad? Si me preguntan con does, respondo con does. Si me preguntan con is, respondo con is. En este caso, como me preguntan con quién, es decir, que voy a responder con quién. Por ejemplo, acá me están preguntando, hey, can you play soccer? ¿Puedes jugar fútbol? Ajá. Entonces yo le puedo decir yes. Y como me preguntan con quién, respondo con quién. Yes, I can. O, ¿cuál es el negativo de can? Can't. O, ahí me dijeron el otro, cannot. Excelente. Ajá. No. Not can. I cannot. Ok, entonces ahí tenemos las dos opciones. Ok, entonces está bastante fácil, ¿verdad? Está bastante fácil. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, can your sister dance? Vamos a poner yes. ¿Y de quién estamos hablando? My sister. Ajá. ¿Cómo sustituimos a my sister por un sujeto? Sería she. Ajá. ¿Y luego qué me falta? Yes, she. Dance. Can. Can, ¿verdad? Como igual, yes, me preguntan can. Con can, respondo con can. Yes, she can o no. No, she can't. Or, no, she cannot. Okay, excellent. Vamos a ver, prepare una pregunta con quién para mí. Prepare una pregunta con quién para mí, ¿ok? Indague sobre mis habilidades, ¿ok? Pregunta con quién para el teacher. Y yo le voy a decir yes, I can or no, I can't. Alright. Una pregunta para el teacher. Vamos a ver. Empiezo con Anthony. Can you speak French? Can you speak French? Yes, I can. Thank you. Vamos a ver. Alba, one question for the teacher. Tiene apagado el micrófono. Está apagado el micrófono. Ahí está. Okay.
Teacher, can you play bicycle reading? ¿Una vez más? Bike reading. Bike reading. Can you? Can you go bike reading? Riding. Uh-huh. Riding. Can yeah. you go bike riding? No, I can't. No, I can't. Vamos a ver. Thank you. Voy con Cindy. A question for me, Cindy. Teacher, you can dance salsa. Una vez más, veamos la estructura. You can. Ay, perdón. Can you? Ajá. Can you dance salsa? Yes, I can. I can dance salsa. Excellent. Vamos a ver, Dennis Lue, one question for me. Teacher, can you sing? Can you sing? No, only in the shower. I can't. No, I can't, okay? Only in the shower. All right, vamos a ver, Brenda Suhey, one question for me. Can you sing rock music in English? Can you sing rock music in English? Yes, I can, but in the shower. In the shower. Vamos a ver. Y la última pregunta va por Karen Stephanie. Can you play the piano? Can you play the piano? No, I can't. Okay, no, I can't. Ahora vamos con un familiar. Pregúnteme sobre un familiar. Okay. Can your sister, can your brother... Can your mother, can your father, can your aunt, can your cousin, okay? De cualquier familiar, okay? De cualquier familiar. Preparé una question sobre un familiar y voy a identificar si es he o she, ¿verdad? Ya que eso es lo que se necesita para responder la pregunta. Entonces veamos. Empiezo con Alejandra. Vamos a ver Alejandra. Can your sister cook Italian food? Yes, she can. She can cook Italian food. Thank you. Vamos a ver, Ana Laura, your question, please. Can your mother sing? Can your mother sing? Yes, she can. Yes, she can, okay? Vamos a ver, Andrea Galvez. Can your father fix a car? Can your father fix a car? Yes, he can. Uh-huh. Yes, he can. Uh-huh. Excellent. Okay. Thank you. Vamos a ver, Luis Enriquez. Can your mother make a cake? Can your mother bake a cake? Yes, she can. Uh-huh. Yes, she can. Vamos a ver, Jennifer, one question for me. Can your brother play chess? Can your brother play chess? No, he cannot. Uh-huh. No, he cannot. Okay, excellent. Nice. All right, people. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? La manera sencillita de formar preguntas utilizando can. All right. Vamos entonces a la última actividad, okay? Antes de irnos. Necesito que prepare tres preguntas personales y tres preguntas de familiares, ¿ok? Así como acaban de hacer, nada más que hicieron una, ¿ok? Invéntese una, dos más, ya que eso es lo que vamos a hacer con nuestros compañeros, ¿ok? Le vamos a hacer estas preguntas a nuestros compañeros, ¿ok? Así que prepare tres preguntas personales y tres preguntas sobre familiares, ¿ok? Todas encaminadas a las abilities, ¿ok? Todas encaminadas a las abilities. Tiene que preparar solo la pregunta, ¿verdad? El Hey Sonia es parte de ya cuando está con el grupo, ¿verdad? Por ejemplo, si le toca trabajar con Alexis, le dice Hey Alexis y le hace la pregunta a Alexis, ¿verdad? Entonces de eso se trata, de anunciarle a la persona la pregunta que le va a hacer, ¿ok? Así que tres preguntas personales, Can you? Y tres preguntas de familiares, ¿all right? Tres preguntas personales y tres preguntas sobre family members.
Recuerde, ponemos can al inicio, ¿verdad? Ya que es la estructura de la pregunta. All right. Can al inicio. All right. Entonces, vamos a ir a los grupos pequeños. Vamos a trabajar con los mismos grupos que estuvimos trabajando. Y recuerde, la idea es anunciarle a la persona, ¿verdad? Antes de preguntarle. Y preferiría que le hiciera una pregunta diferente a cada persona, ¿ok? No le preguntes, o sea, no le haga todas sus preguntas a una sola persona, sino que tratemos de lanzárselas a diferentes personas, ¿ok? Y cuando le pregunten a usted, hay que escuchar bien el sujeto de quien están preguntando, ¿verdad? Si es personal o si están hablando de una persona, de una tercera persona, para identificar si es he o si es she, cómo va a responder, ¿all right? Así que vamos a ir entonces a los grupos pequeños. Vamos a tener ahí unos 4 minutitos para practicar. Y ahí voy a andar en los grupos, ¿ok? Por si me quiere hacer preguntas o si me quiere hacer una de las preguntas, aprovecha que esté ahí, ¿all right? Así que aquí vamos en 3, 2, 1, here we go. Ahorita lo ingreso a uno, Dennis, permítame. Ahí estamos, ahí va. Yes, I can. Okay. César, can your mother bake a cake? No, she can't. Dennis, can your brother play soccer? No, he can't. No, he can't. Adelante. Cambiamos, no sé si alguien más pregunta. Ok. Yes. ¿Alguien más que quiera hacer preguntas? Voy a preguntar yo. Ok, Dennis. Carlos, Antonio. Tenemos a Carlos González y Carlos Lemos. Okay, Carlos Lemos. Carlos Lemos. Can you drive a car? Yes, I can. Jennifer. Okay. Hey, Dennis. Can you fix a car? No, I cannot. Okay. And hey, Andrea, can you dance? Yes, I can. Oh, nice. Ahora sí. Sí, gusta mucho. Okay. Hey, Diana, can you go hiking? No, I can't. Hey, Dennis, can you sing Italian song? No, I cannot. No, I can't. Okay, voy yo. Para Claudia. Can you play chess? Yes, I can. Alexis, can your brother sing English song? Yes, he can. Carlos, can your mother bake a cake? Yes, she can. Yes. Hello. Carla, can you skate? ¿Cómo? Can you skate? No, I can't. Excellent. Dennis? Yes.
Can your sister play soccer? No, she can't. Uh-huh. ¿Alguien más que me quiera hacer una pregunta antes de regresar al grupo principal? Dennis, can you type quickly? Yes, I can. I can type quickly. Uh-huh. Okay. Type like in the computer. Uh-huh. Yes. Excellent. All right. Thank you, people. Gracias. Vamos a regresar al grupo principal. Okay. Bye bye. Okay. Excellent. Antes de irme, vamos a corroborar la asistencia. Vamos a ver, Andrea Galvez. Present. Thank you. César Montano. Present. Thank you. Claudia Beatriz. Present. Thank you. Dennis Lue. Present. Thank you. Dennis Rodriguez. Present. Thank you. Anthony. Present. Thank you. Gladys Aide. Present, teacher. Thank you. Y Catherine Yvonne. All right. Excellent. Okay, chicos y chicas, muchas gracias. Gracias por su participación. Recuerde que mañana tenemos la última clase, ¿verdad? Mañana se vienen un par de sorpresitas. Hay que estar pendientes ahí de WhatsApp en la tarde, ya que les voy a indicar de qué se va a tratar la primera actividad que vamos a hacer mañana, ¿ok? Yo sé que les va a gustar, así que esperen la sorpresita por ahí en la tarde, ¿ok? Have a good night, people, and see you tomorrow. Bye-bye. Bye. Good night. Bye-bye.